final. Ya no hay vuelta atrás. Quédate a morfar. Quédate a vivir. Quédate para siempre. Porque escondí la llave y ahora ya no podrás salir. De Norman es el más rico del mundo. Mi amiga La Bombona es una creación maravillosa de una artista fantástica, mi colega Camila Valdés. Por favor, entren a chequear sus redes, sus creaciones son fantásticas. Vamos a empezar con los ingredientes. Fundamental para el tiramisú, que es una creación italiana, tenemos café y otra cosa fundamental es mascarpone. Lo podemos sustituir por queso crema, pero nunca va a ser igual. Es como el secreto del tiramisú. También tenemos un poquito de licor. Yo en este caso elegí licor de café. Pueden ponerles ron, amaretto, etcétera, que esto lo vamos a mezclar después. Un poquito, apenas de esencia de vainilla, azúcar, chocolate y un poco de crema y unas vainillas. Primero voy a llamar a Rodri, así me ayuda un poquito. Rodri, amigo, ¿cómo andás? Un gran placer. Buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, acá. Buen día. Bueno, Rodri, ¿me ayudás a batir la crema ahí, a que llegue al punto? Sí, vos decime. Bueno. Te escuché muy bien. Acá tengo la crema. Muy bien. Acá te entrego el batidor. Muy bien. Ahí, y azúcar. Tenemos acá. Azúcar, muy bien. Después vamos a unirla con nuestro mascarpone. Acá en este caso nosotros tenemos aquí dos potes de crema y acá tres potes de mascarpone. Vamos a hacer bastante para que sobre un poquito y puedan probar los demás, no solo los invitados. Yo le voy a añadir un poquito de esta esencia al mascarpone. Ahí va. Voy a echar acá cafecito. Un poquito de licor. Ahí va. Hoy lo vamos a preparar en potes individuales. Esto se puede preparar en una bandeja o como quieran. En este caso, nuestra versión de hoy va a ser en potecitos individuales. Estamos haciendo un postre tiramisú porque yo no soy repostera y es uno de los postres que más me gusta. Ese es el punto y la vamos a ir añadiendo ahora poquito a poco. ¿Te copás, ¿aquí? Rodri? No, acá la crema al mascarpone y vamos a ir mezclando todo. Esa. A poquito, integrando. ¡Ay, qué rico! Sí, no saben lo rico que es. Ya, sí, ya está para comerse la cucharada. Ya. Miren, este es el puntito así bien cremoso que vamos a lograr, ¿no? Sobre todo si tienen a Rodri ayudando. Vamos. Vamos a proceder a mojar las vainillas. Agarramos acá por la parte del azúcar hacia abajo. Ahí. Por un lado, por el otro. ¡Epa, epa, epa! Oh. ¡Hola! ¡El mascarpone! ¡Miren con quién vengo! Hola, ¡familia! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Gordi! ¿Qué tal? ¡Mirá lo que tal! ¡Tío! ¡Qué fachada! ¡Dije los postres! ¡Dije, bueno, permiso! ¿Viste? El postre sos vos. ¡Hola! 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 ¡Rodri Calamaro! ¡Un gusto!
¿Todo bien? Plim, plim, plim. Plim, 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 que ya estuvimos hablando y se rió conmigo por primera vez recién. Qué lindo, vamos. Qué onda, qué genial. Asimiló la imagen. Está mirando con deseo ahí la mesa. Viendo a ver si aprueba el mascarpone plim, plim. Sí, vamos. Un con vainillita, qué rico. El tiramisú plim, plim. Sí, pero no queríamos interrumpir, queríamos saludar nada más. Solo saludar. Bueno, después y decirte... Ojo. Con vos está todo mal. Ya tenemos nuestra mezcla y pusimos un poco de café que está con un poco de licor para mojar nuestras vainillas que van a ser el piso de nuestro postre de hoy. Uy, mira la cremosidad de esto. Mira. Sí, sí, y ahora lo echamos acá. Y a mí me gusta con abundancia. Muy bien, mira. Y ahora vamos a agarrar rallador, pastillita de chocolate. Vamos a dar acá. Qué guay. Un lujo. Entonces tenemos este pisito. Y yo creo que le añadimos otro pisito más, ¿no? Ahí. Volvemos a repetir proceso. Vainillita, cremita, con mascarpone. Uf, ¡qué delicia es esto! Ahí, toque final, más chocolate. Le pueden poner unas ramitas de albahaca para decorar. Y acá tendríamos súper... ¿Veredicto? Uy, cómo nos vamos a poner con esto. Claro, bueno. Después del asado de gordo. Y una vez lo tenemos preparadito en su recipiente, nos vamos a la heladera. Mientras más tiempo tiene en la heladera, más consistencia agarra y se pone bien gustosito. Aquí el último asado que hicimos, no me acuerdo si había cámaras o no ese día. Y nos olvidamos de chimichurri, así que te voy a pedir que arranquemos con tres dientecitos de ajo. Estamos cuatro, por las dudas son chiquitos. Cinco, ¿por qué no? Aquí estamos. Porque hoy va a venir a asar Norman Ramírez. Norman Ramírez es un hermano de la vida total. Va a ser un asado para Charlie Nieto y el gran Coco Cili. Qué grande, Coco. Yo lo conozco desde Argentines, una obra que tenía junto con Jean-Pierre Noer y Dani Araos y Rolly Serrano también, otros amigos que lo hicieron durante varias temporadas. Pero bueno, después vamos a hablar con Coco, vamos a hablar con Norman. Bien. Y ya que te tengo acá, se me ocurre que hoy vamos a incluir dentro de este programa un concurso de asados. Después explico de qué se trata. Pero no hay asado sin salsa criolla y no hay asado sin chimichurri. Exacto. El ají molido, mucho orégano, pimentón, un poquito de agua primeramente, mani puliti, manos limpias. ¿Viene bien? Muy bien, ¿eh? Suave, rico, ideal. O sea, con 3 metros estábamos bien para un asadito, pero no hace falta que me respondas, ¿eh? Esto es la tripa, es una tripa de cerdo convertida en... algo que se coloca acá, nos olvidamos de hacer los chorizos. Pero bueno, teníamos que haber hecho una mezcla ayer. Voy a contar rápidamente de qué se trata esto sin que se enteren los asadores que están por ahí. Bueno, a uno me lo robé porque me va a ayudar. Tripa, lógicamente, donde va la mezcla de carnes. Esto es algo que ya preparamos con almidón de mandioca y con mucha sal. Orégano, ají molido, mezcla de pimientas y ajo. En este caso tiene un poco de ajo disecado sobre la base de almidón de mandioca. Esto es la mezcla que voy a hacer previa a eso. Y lo único que le falta acá para los chorizos de hoy, que son express, vamos a omitir el detalle, que esto en realidad es algo que se saca de la heladera muy frío, se hace la mezcla, se vuelve a poner en la heladera, lo vamos a hacer rapidito y no se lo vamos a contar a nadie porque si no, viste, van a chillar. Quiero que piensen que son chorizos normales, no express. Ah, otra cosa, en mi vida hice nada parecido a un chorizo. Entonces, le voy a meter más o menos un vasito de vino
acá, lo mezclo un poquito a toda esta mezcla, que como dije es almidón de mandioca, muchas especies, también son un poco a gusto, donde no puede faltar la mezcla de pimientas o alguna pimienta negra por lo menos, el ají molido, el orégano, la sal y el ajo. Acá está. Bueno, esta es la parte donde soy feliz. Manipulando esto que es la mayor terapia de la cocina. Esto es un corte de cerdo 70% y 30% de vaca. La tripa, montón de tripa, tripa de cerdo. El hilo, la manteca se le pasa al hilo para que el atado sea mejor. Y vamos a hacer la parte más divertida. Primeramente, con más o menos un metro de tripa de prueba, a ver si nos sale. Si nos sale, hacemos chorizo para todo el mundo. ¿Sí? Vos tranqui. Bueno. A la cuenta de 1, 2. Porque a mí me gustaría hacer esta durante el día de hoy, porque hace mucho que no la canto. Yo la solía cantar antes. Así como... Me gusta Coquito, porque hoy viene Coco Silly, que ayer conocí, viene con Charlie Nieto. Y me gusta Charlito, y que ayer conocí. Y son mis amigos. Que no te pierdas un programa lleno de amigos. Coco Silly, Norman Ramírez, Charlie Nieto. Quédate en el 9. Perdón, no tenía dónde dejarlo. Ay, qué hermosura. Porque yo normalmente lo dejo con una chica que lo cuida. Y ya, ya, Charlie, ya. Y la chica no pudo cuidarlo, así que lo tuve que traer. Ya está. ¿Por qué saluda más que yo? Lo deja con la chica que lo cuida. Sí, estamos hablando Argentina y mundo. Coco Silly, mi hermano, mi amigo, nuestro hermano. ¡Bravo! 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 Gracias. Y Charlie Nieto. ¡Bravo! ¡Bú! 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 Ahí, a esa cámara tenés que hablar. ¡Ah, los amo! No. Bueno, ¿qué chachamos? ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a ser felices! ¡Vamos a divertirnos! ¡Gorda, gordo, que está del otro lado! ¡Sacate la ropa! ¡Porque hoy explotamos todo! Internalizar lo que es más famoso que vos, Charlie. Porque si no estás compitiendo la regla, y que para toda la gente se ríe internamente. ¿Se están riendo de mí? ¿Y qué te van a decir? ¿Y qué te van a decir? ¡Porque son buena gente! Sí, esto es lo menos rock y grasa esto, que vi en mi vida. Yo soy grasa y rock. Se lo ataron todo, ¿eh? Ah, pero espera que lo vamos a ver. Ahí está. Bien. Donde perdón, quieras, ¿eh? Pero yo mismo te voy a hacer la directora. Directora. Sí, directora. Una borracha de placer. Un nuevo admirador. Acá. Estamos siendo lanzado al rock nacional. Pero específicamente, ¿es un vacío? Es un vacío hecho a fuego lento. Con nicotina de quitar porque lo puso y lo voy tirando ahí. Sí. ¿Y eso para qué? Y es porque le da rock. Le vamos a almorzar un asado rockero. Sí, que aparte hace te de la panza te hace mal a los pulmones. Con el carbón no hecho del todo, como corresponde para que tire los gases. Quiero decir una cosa. Sí. Permitime meter un bocadillo. Por favor. El primero. El asado de Norman es el más rico del mundo. ¿Mm? No, estoy diciendo porque esté vos acá, lo digo siempre. Y además Plim Plim también lo dice. Sí. Sí. Bueno, le voy a poner el condimento. Mirá. Esto es con qué chico. Nicotina y alquitrán. Así se hace el asado. Así se hace el asado. Así se hace el asado de Norma, porque en el campo no veo que le echen puta. Pero esto no es asado de acá, porque es asado del gordo que tiene un
balcón de uno por uno, sí, y se hace una parrillita y tira el de la obra. De ese se la sabe. Es la sabe. Es una cancheleada. Sí. Esto de campo, ¿dónde está el gaucho ahí? ¿Dónde está el gaucho? No veo el sombrero, no veo la bombacha y no veo ropa interior. Y cuando se apaga el cigarrillo, se tira el fuego. También al carbón y a la leña. No, un poquito de alquitrán y un poco de químico. Sí, sí. Dejate de joder. Esto va a alimentar nuestro jugo de la carne. Al asador, el Carpi tiene que entrar, por favor, vos lo sabes. Nuestra salmuera tiene un litro de agua, 200 gramos de sal, 5 hojitas de laurel, un poquito de pimienta, pimentón, cualquier hierba rica que haya en su casa. Hoy tenemos un buen humor que ni te cuento. ¿No? Ahí escuché a mi amigo Norman. ¿Es tu amigo o es tu enemigo Norman? No sé. Sí, al asador, todo esto. Es el jurado. Amplin Plin es el jurado. Es el jurado. No come carne, pero va a ser el jurado asado. Qué grasa. ¿Cómo lo ves, Pavo? Mirá. Uy, qué delicia. Mirá que lindo se ve esto. Está igual, estoy atraída también, ¿sí?, por lo que hay acá. También por lo que hay acá, a mí me parece que al asado de Norman no hay con qué darle. ¿Sí? Te lo dice la voz de la experiencia, 15 años de experiencia. Mirá, me parece que Norman habla demasiado, no quiero meter presión, nada de eso. Yo humildemente hice mi salmuera, el asado es tremendo. Mi ramillillo de laurel. Tremendo. Mirá, todo caserito, con una temperatura baja. Durante más o menos 6 horas. Seis horas, que es un turno de laburo, que era bueno. Seis horas, ¿qué le pasó? No cancelé, no, Norman. Deja de mentir a la gente. Seis horas. Tranquilito, una temperatura baja, mirá. No opina, mirá. Opino. No, yo miro, no lo puedo creer. Yo aparte de esta competencia, que sé que la voy a ganar, después vamos a hacer una competencia en mamita de chupitos. A ver quién se cae primero. Vamos, Cartucho, vamos, Cartucho. Sigue hablando, Norma, sigue hablando. Escuchando a Javier Calamaro de fondo. Woody Allen. ¿Cuál? El tipo que se transforma. Selling. Vos sos Selling. Selling. Lo tengo. Y me hacía escuchar todos los temas de. Y escuchaba Led Zeppelin y escuchaba. Yo, por ejemplo, mirá qué casualidad. A mí me ha pasado lo mismo. Rick Wakeman. Sí, mirá vos. Sí, la 6 esposa de Ricky VIII. La 6 esposa de Ricky VIII. Y ve que lo tengo que decir yo primero porque si no, él no lo sabe. Obviamente, papá, ¿qué querés? Estos chabones son así, escuchan rápido y meten, ¿entendés? Mi hermano está mal ahora. Sí. ¿Podemos callarlo al señor Charlie Nieto de una vez y hacer un poco de manal? No, pibe. No, rock and roll no, así, rhythm and blues. Cabeceame para que entre chapado. Es todo tuyo. Me va a cabecear. Hay que tener un auto. Mi reloj es de medio millón. No. Sigue, chapa. Sí, señor. Dame.
Tenés que repensar tu vida, Norman, así no podés seguir. Ahí está. Bueno. ¿No es lo que hacías vos que lo pudiste otra vez? ¿Cómo era? Vos vas a hacer una constelación. Constelación. Familiar. Y después te voy a llevar a una cosa que se llama registros akáshicos. La cosa es si no podés constelar. Ok, bebé. Haces constelaciones, registros akáshicos. Después vas un poquito con Claudio María Domínguez y volvés. Y ahí yo ahí te voy a decir si está sanado o no está sanado. Sai Baba. ¡Mirá quién viene! ¡Vamos! Un aplauso para Sador. ¡Al fin! ¡El señor Norma! ¿Este es el rockero o es el rockero? El rockero. ¡Vamos, Cartucho! ¡Eso! Yo me voy a cortar medio. ¿Quién quiere medio? La consigna de hoy era dejarte solo. Lo único que te pido, yo voy a hablar más que vos. Yo estoy comiendo medio chorizo tuyo. Ok. ¿Puedo hablar yo? Sí. Ok. Puedes decir lo que quieras. ¿Y no, quién te lo pediría, además? Sí, ahora digo que no. Qué gusto a media que tiene, ¿no? Guarda, tiene un roquefort increíble. No arranquemos, por favor. Mi amor, mollequita muy cocida, mirá. Sí, bebé. Tiene un pollito. En el próximo bloque, mucha más música y confesiones de amigos. Quédate ahí. Un poquito. Tómelo descalzo y después haga el paneo. Ya lo firmamos. Con bermuda y qué zapatilla. Entonces, Coco, ¿qué dijo? Yo puse esta grasa de con media. No, porque me bajó el espíritu de Versace. Dígale, dígalo usted. Y Versace me dijo, sacale las medias, hijo de puta, que no se... El programa ya me lo cagaste. Hagan desconfío. Ahora ya me lo cagaste el programa. Que te vayas ahora es lo mismo que la nada. Vamos a papear, entonces. A ver... No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida. Muy solo. Me voy solo en la vida.
se ha formado el duelo. Y en la tonalidad equivocada. ¡Que la mejor! Se formó el duelo, pero la tonalidad equivocada. Son su hijo de... Son un par de hijos de... Eso no se hacen dos. Pero mirá, yo pero, lo mirá vi. Pero mirá te lo que voy a viene. Decir una cosa. Pero mirá quién viene. Ay, cosito. Ah, sí, vino la reina. La reina. No, la reina es la Pochi, esta es la jefa. La jefa. La jefa. Te voy a decir una cosa hablando de lo que me decía, que escuché recién de refilón. Yo tenía un montón de preguntas. Sí, mi amor. Sí, porque te escuché decir, Javi nos pregunta cosas. ¿Qué va a preguntar? Yo tenía un montón de preguntas. Sí, pero me las olvidé todas. Pero me las olvidé todas. De verdad. ¿Qué es un laburo esto? Con el asado de del tío. No, fue una locura. Digo, lo que comimos fue una locura. No, no, muy bien. A mí me falla muy rico. El otro. Sí, la verdad, no, no me gusta que. No, bueno, quise probar otra instancia. Siempre querés menospreciarme, es así, no, es no, la vida. No, pero no se va a hacer una evaluación. Pero arrancaste el programa saludando a cámara. No se saluda, no, no se hace eso en televisión. No, tampoco. No se va a hacer una evaluación de. Ah, vos querés el concurso de acá, el veredicto. Y el veredicto de quién considera. ¿Quién considera? Es el asado rock del balcón de uno por uno. ¿Te puedo pasar un poquitito? Se ríe como loca, mirá. Ay, mi amor. Hola, Cuchurichi. Pero qué día hoy, ¿no? Tengo que hacer una cosa acá, pre-veredicto. No, yo sé quién va a ser el jurado. ¿Pero quién va a ser el jurado? Juez y verdugo va a ser. ¿Qué? Él se va a comer a todo, al perdedor. A sea ver. Norman o sea Rodrigo. Que hizo el asado cheto ese que viste ahí. Norman, te presento a Coco. Hola, Coco. Coco liso, perdón. Coco, pero Coco, Coco al fin. Coco. Pero no puede ni abrir la boca. Sí, acá, Arito. Cuando Arito. Le mirás hacia... Porque tiene Coco. El 6, me subió como hablar. Ahí, Coco liso. Ahí está el jurado. Mira, ahí está. Vamos a darle un pedacito. Claro. Vamos a darle a Coco liso. El perro es el jurado. Según la puta que lo parió. Rodrigo. O uno de nosotros. Ah, no, quita, querido. Norma, ¿para qué me trajeron? ¿Me querés decir? Es tremendo, ¿no? Mirá que yo amo a los perros, no, campeón, no, campeón, pero que el perro es el pelado. La puta madre, ¿para qué carajo vine? Está un poquito más por la duda. Sí. 74 horas a la parrilla para que venga un perro, diga, venga, me cante, echarle huevo. Tiene sueldo, el sueldo de jurado es todo lo que. Perfecto. Ahí. Ganó el asado de Norman. Ganó el asado de Norman. Sí, señores. Igual Rodri. Tremendo. Sí, Rodri para Rodri también. Claro que sí. Bravo, bravo. Muy rico todo. El asado no está, chicos, ni en la carne. Está en el asado. Está en el asado. Está en la onda que le pone el afecto, el amor. Exactamente. Ante tu ataque, yo te devuelvo amor. Bueno, Javi, conducí. Quiero que me... No sabemos qué carajo de ti. ¿Cómo conducís? ¿Cómo conducís? ¿Cómo conducís? Estamos en lo de Javi Calamaro, el programa Javi Calamaro, Canal 9. Perdón. ¿Qué tal? Perdón. Hoy yo ya... Coco no puede conducir en el auto. O sea, ¿Ven la constante agresión? ¿Te podés llamar a silencio? Sí, ok. Gracias. No, es tremendo. Epa. Es tremendo. Hoy, primer domingo de septiembre, ¿se puede ir al bar Mamita cuándo? ¿En qué horarios? Ah, vamos a hacer un chivo. Bueno, vamos, jueves, viernes y sábado, solo rock, chicos. No me pidan trap, esa boludez electrónica, no, por amor de Dios. Only rock. Una cueva de rock. Si alguien quiere hacer trap y es un amigo, es alguien conocido, alguien joven quiere hacer trap, ¿no puedo hacer trap ahí? En el ojete. No, Norman, así arruinas todo el programa. Va por la una del mediodía. Vamos, ¿puedes poner Pit? ¿Pit? Pero no me busques, me estás buscando, me busca no, pleito. Quiero saber si me hay otra gente. Está buscando. Chicos, este programa no puede salir nunca adelante. Aquel con la nena jugando, este diciendo barbaridades, o sea. Rock, soul, funky, disco. Ah, bueno. Pero bueno, si alguien quiere cantar una cumbia, ¿por qué no puede cantar una cumbia? Porque no es el lugar para la cumbia. No lo deja. Y si yo quiero cantar un rock and roll con ritmo de cumbia. Apa. Y deja de ser mi amigo, deja de ser mi amigo, pero instantáneamente. Vas a ser ¿Quién lo hizo eso? ¿Quién lo hizo? Este tiramisú exquisito. La reina de la casa. Pero qué rico. Vamos. ¿Quién lo trae? El perdedor. No lastimes al tipo tirado. Qué fea. En mi velorio quisiera que estuvieras tú presente. Cuatro velas, poca gente y algún gracioso cualquiera que contara algo para entretener. Es el íntimo querer
de un egoísmo postrero. El de morirme primero a tenerte que perder. Sí, carajo, la vida se fue. Terrorista, profeta, ricotero, con cuentagotas llueve la felicidad. No seas tan turro, no te lleves el gotero, préstame el oído que te quiero cantar. Sabes que el mundo está demasiado cuerdo y estoy muy sobrio para cantar esta canción, porque no tengo freno para el desenfreno. Habilítame, necesito inspiración. La vida es afano y ya somos ricos. Tenemos amigos, tenemos amor. Y si hay mucho ruido, rompo la cadena entre mi cabeza y mi corazón. La vida es afano, estoy hasta las manos. Detengan al mundo que quiero bajar. Si estoy en problemas, me importa un comino, todo me resbala porque soy un bon vivant. Que no. Y la vida, la vida es afano. Si el mundo es gil, yo no me hago drama, todo me resbala porque soy un bon vivant. Y aunque no tengas a dónde caerte muerto, igual sos rico en amigos y en amor. Y aunque estés solo como un perro callejero, no, no te calientes, todo puede estar peor. La vida es afano y ya somos ricos. Tenemos amigos, tenemos amor. Y si hay mucho ruido, rompo la cadena entre mi cabeza y mi corazón. La vida es afano, estoy hasta las manos. Detengan al mundo que quiero bajar. Si estoy en problemas, me importa un comino. Todo me resbala porque soy un bon vivant. Todo me resbala porque soy un bon vivant. Te amo. Venga, mi amor. Más allá de que estamos acá porque somos amigos y se dio la maravilla de que Javi tiene su programa. No, todos es... nos enamoramos del programa de él. Esto es hermoso. Y somos amigos hace 20 años. Somos amigos hace 20 años de Javi. O sea, por eso se generó esto que ustedes están viendo. Porque de verdad somos muy amigos. Pero yo ya no consigo hacer cosas si no estoy con la gente que quiero. Viste, a esta altura, a mi edad, que yo... La verdad, sí, yo no los pienso hasta para ellos, ¿viste? Yo pienso, para, qué lindo, y me voy con Norman y con Leo. Lo voy a hacer cosas, yo a Charlie le te lo juro, ¿eh? Yo a Charlie le digo, mira, Charlie, pensé esto. ¿Qué hago? Me olvido. Por ejemplo, él me graba, ¿viste? Sí, la mirada. Al principio me ponía incómodo, que yo... Y después él te baja todo, te arma todo. Yo no necesito más nada, Javi. O sea, con eso... Es hermoso, laburar con amigos es... Ahora que me estoy retirando, ¿no? Que bueno, estoy a dos meses de ir a la Casa del Teatro, ya prácticamente, ¿no? Ya sobre el final. Sí, dejó lugar a Bableo. Bableo te dejó lugar. ¿Vos pensás que te vas a retirar una vez? Durante mucho tiempo pensé que no. No solo eso, pensaba esa frase famosa de el show debe seguir, ¿viste? Tenía ese concepto de la actuación, no importa. Hay que seguir laburando. Que el otro, me fui poniendo grande. Ya no me parece que el show debe seguir. Me parece que hay otras cosas que son más importantes en la vida. Amo ser actor, sí. Pero en algún momento la verdad que me van a dar ganas de, no, de ya no laburar y de disfrutar más. Otras porque cosas. Más allá de los chistes que hacemos con Norma, que estamos todo el tiempo, porque mi hermano y jodemos con esto, yo me perdí muchos momentos de mis hijos, me perdí muchos momentos porque estábamos de gira, porque nos íbamos, fines de semana, fiestas, cumpleaños. Y la verdad que ya no tengo muchas ganas de que me pase eso. ¿Qué podemos hablar del COVID? No, bueno, no, yo desde mi experiencia personal, la verdad que fue raro porque a mí me dolía la panza. Entonces yo estaba haciendo un programa de radio y me empieza a doler la panza. Y digo, bueno, llamen a alguien para que me ponga una inyección o algo, ¿viste? Y, yo, y el operador, Marquito Bonino, que me conoce hace tantos años, me dice, gordo, estás medio violeta. ¿Comiste lenteja? Estás de violeta pasando un verde musgo. Entonces me dice, andate al sanatorio. Total, estaba 4 horas de radio. Me voy al sanatorio. Ya me dolía. Entro al sanatorio y digo, mira, me duele pleno.
COVID el principio. Entra un médico, me dice, a ver qué me toca, me dice, sí, está muy inflamado, que yo me dice, te vamos a hacer una tomografía computada, me hace la tomografía computada. Vuelve a entrar, le digo, y el resultado me dice, ya te estamos por hacer. Y en una se abre la puerta y entra el mismo chabón, estoy hablando del principio, un astronauta, con unos cascos, cosas, le digo, ¿qué pasa? Dice, mira, flaco, me parece que te tenés el bicho. Digo, escúchame, boludo, si me dolía la panza, y te dije que me duele la panza. Y ahí me dice, no, ahora no. Te pará que te vamos a hisopar. ¡Prac! Pero me violaron la nariz, me pegaba la nuca. Me dice, resulta, tenés COVID. Me internan en la burbuja, solo. Porque eso le da los rasgos. Quedé mal, quedé mal psicológicamente. Sí. Sí, pero más que no se te fue el gusto, porque si no le sentís el gusto a Fernet, ahí te suicidás. Si no le sientes el gusto. Pero bueno, chicos, qué sé yo, ya está, otra experiencia de la humanidad. Sí. ¿Qué pacha con la muerte? Y es un temazo, ¿eh? Vámonos a seguir un ratito. Sí. Porque vos no me dejás hablar en serio. Es que nosotros últimamente te diste cuenta que cuando nos reunimos ahora con amigos... Cuando hablamos cosas... De repente pinta que tiramos temas... Como filosófico, sí, profundo, metafísico. Y el otro día charlando con me el mataste bonito, con la de que si no te... Yo quiero que vivir, no te desconecte la tabla. Yo quiero vivir para siempre. Contala. Yo muero, nada, le tengo mucho miedo a la muerte. Y estábamos hablando de eso, por ejemplo, la típica, como es lógico, y es un tema complicado, que abordamos un poco del humor. Mucha gente dice, no, mira, yo en un momento si ven que ya no puedo, no tengo, digamos, las condiciones para la motricidad, que toque lo otro, que me desconecte. Todas esas cosas que hablamos, que se hablan en casa también. A mí no, a mí déjame. Sí, sí, Jamilito, Jamilito, pégame, apoyado en la cabecita en un vidrio. Que dicen que escucho, así no que me porque... háblenme, sí, háblenme. Yo hablo muchas boludeces y la gente me escucha. El día que hable boludeces me dejen de escuchar o que no me pueda agarrar a trompada para defenderme, me voy a querer hacerse mal. Lo que Plin quiere saber, sí, ¿cuál es la primer canción que escuchaste en tu vida o que recuerdes de tu vida? En la época que yo era chico, no había instrumentos musicales. Era toco rocas. Cuaternari. La primera que recuerdo es el tipo pescado. Vamos, apa, de paseo en un autoferro. Mira, vamos primer de hit. Paseo. Plin. Y ¿sabés qué me pasó? Que yo después trabajé de payaso durante muchos años. Claro, yo trabajé mucho tiempo de payaso y la cantaba. Qué loco, ¿no? Que eras payaso. Y hoy, que hace más de 20, 30 años, sigue siendo payaso en la intimidad. Qué claro, loco, sí, ¿no? Que nunca dejaste de ser payaso. Chicos, yo no sé por qué me invitaron. No, o sea, perdón. No sé. Continuando con iba eso. Iba a ser al revés, o sea, vos decías cosas y yo hacía los remates. Charlie Nieto, ¿cuál es la primera canción o melodía que recuerda de tu vida, si podés canturrear? La que más me acuerdo ahora que lo decís es... Sí. Vamos a ver cómo es... El reino del revés. Lindo también. Vamos a ver cómo es. María Elena Walsh. María Elena Walsh. Sí. El reino del revés. Hay un cocodrilo y un orangután, una pícara serpiente, un águila real, un gato, un sapo y un elefante loco. Muy bien. Aplausos, equipo. Bueno, che, Plin. Yo quiero aprovechar para darles un regalo. Gracias, mi amor. Muy lindo. Gusto, chicos. Qué lindo. Gracias, chicos. Eso gracias a todos. Muy bien. La tierra que te da la vida. Deberás tener. Oh, 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 oh. Hey.
las veces.